fueron los abrazos que cerraron más de 6 meses de juicio oral del polémico caso Bombas hace casi 3 años. Un fracaso de la fiscalía que le costó 92 millones de pesos y varios cuestionamientos. Más de 4.000 pruebas desechadas, procedimientos irregulares, 14 acusados sobreseídos de asociación ilícita terrorista y finalmente la absolución de 6 sospechosos del financiamiento y colocación de los artefactos. Incluso la Corte Suprema, la última instancia posible, no acogió el recurso de nulidad. En definitiva, los bombazos que afectaron a la capital quedaron sin culpables. Una historia que parecía cerrada, pero que 32 meses más tarde tiene un nuevo capítulo. Diego Ríos González, quien estaba prófugo desde 2009, fue detenido en La Ligua y formalizado este lunes por la posesión de artefactos explosivos. El ex estudiante de filosofía quedó en prisión preventiva. En su domicilio se encontraron elementos explosivos y elementos para la confección de artefactos explosivos. No estamos de acuerdo con la resolución del magistrado. Apelaremos de esta ante la Ilustrísima Corte. La defensa alega que por las características del delito la pena se cumpliría en libertad. Además argumentan que Diego Ríos nunca eludió a la justicia, ya que no fue notificado, algo que fue negado por la fiscalía. No es efectivo que mi representado haya estado sustrayéndose a la acción de la justicia y jamás ha sido notificado. Teníamos antecedentes en que claramente él mismo refiere que tenía conocimiento de esta situación. La Fiscalía Metropolitana Sur tomó con cautela el caso, señalando que no hay antecedentes en la carpeta investigativa que vinculen a Ríos con las personas absueltas en 2012, ni tampoco con la colocación de 29 artefactos explosivos entre 2006 y 2010. Además, no existe la posibilidad de reabrir el denominado caso Bombas. Esta es una lista, una de las tantas líneas de investigación que se siguieron en el denominado caso Bomba 1, por así decirlo, pero no tenemos elementos que lo vinculen a personas que han sido absueltas en el caso. Nosotros no tenemos la posibilidad de volver a investigar a las mismas personas por lo mismo hecho. Mientras el abogado defensor no descarta un juicio abreviado, el fiscal Bravo podría pedir una ampliación en la investigación, ya que el octavo juzgado de garantía decretó un plazo de solo 30 días. Un mes para que concluya este atrasado capítulo del caso Bombas y con el que tampoco se lograría descubrir quién estuvo detrás de las explosiones. Robert Pasholt, CNN Chile.